Bueno, pues la totoaba es un organismo que es endémico de aquí del Golfo de California, es decir, no lo encontramos en ninguna parte del mundo excepto aquí. Pero es una especie que está en peligro de extinción y está vedada desde 1976. El problema fue que su pesquería comenzó en la década de los 20 y de ahí realmente no existió un estudio previo de la especie sobre su biología básica. Ya para 1976, como mencioné, fue vedada y hasta el momento solo se ha generado, la información nueva que se ha generado ha sido muy poca. Entonces, por eso creció el interés en saber realmente qué está pasando con la población de totoaba después de tantos años en la que, pues, después de haber sido vedada. Pues, como mencioné, no hubo un estudio previo de la especie y se sabe que la totoaba se mueve a lo largo del Golfo de California para reproducirse. Sin embargo, no se tiene certeza de cuáles son los lugares que habita dentro del Golfo. Entonces, lo que queríamos conocer era su migración dentro del Golfo. Fue por eso que nosotros nos concentramos en tratar de ver cuáles eran los movimientos de la totoaba dentro del Golfo de California. Ok, bueno, pues estas marcas satelitales, las que colocamos, son unos instrumentos aproximadamente de 25 centímetros de largo. Son como estructuras cilíndricas que tienen una pequeña boya y después de la boya una antena. La parte cilíndrica tiene sensores de profundidad, temperatura y aceleración. Que registran datos cada 4 minutos, es decir, la información que recuperamos es bastante detallada. La boyita les sirve para flotar en la superficie porque estas marcas tienen la característica de que puede programarse su fecha de liberación y una vez que se termina ese periodo, las marcas se liberan y flotan en superficie y con la pequeña antena manda la información al satélite. Es decir, no es necesario recuperar estas marcas para adquirir toda la información. Desafortunadamente no, solamente se envía un resumen de la información, un dato diario de temperatura, profundidad y aceleración, pero de todos modos es una información bastante valiosa. Cada una marca se coloca en un organismo, la marca lleva un código y nosotros sabemos entonces la información viene de ese código, entonces nosotros identificamos a la totoaba. La totoaba, una vez que la capturamos, se mide, se toma la longitud total y ya, o sea, identificamos si es un juvenil o un adulto. Bueno, pues a mí lo que me ha gustado muchísimo es que este organismo realiza movimientos verticales que al parecer están relacionados con la incidencia luminosa, es decir, durante el día se mueven en superficie y durante la noche bajan a zonas más profundas y aparte también observamos que conforme al transcurso del tiempo los organismos se empiezan a mover más profundo. Dentro de los datos llegamos a detectar profundidades máximas de hasta 70 metros y tienen un rango preferencial de temperatura entre 22 y 24 grados centígrados. Ahorita estamos preparando un artículo precisamente sobre los movimientos verticales y qué factores están influyendo dentro de esos movimientos. Es bastante buena porque, bueno, o sea, nosotros nos enteramos de qué es lo que hacen todos nuestros compañeros, qué es lo que se está haciendo en este centro y en todas las instituciones de investigación de aquí de Baja California. Y pues también es bueno para que la gente de la ciudad se entera de lo que estamos haciendo dentro de los centros. Thank you.
La cabrilla sardinera es el mero más abundante de la región. Es el mero más abundante de lo que viene siendo desde Baja California Sur hasta llegar hasta Nayarit. Es un pez muy importante para la pesca, además de que tiene, como usted comentó, un gran valor cultural y además tiene un gran valor deportivo. Por lo que es un pez al que se puede, es un recurso bastante, bueno, del que se puede obtener bastantes cosas si se sabe explotar bien. La cabrilla sardinera tiene sus zonas de reproducción. Desafortunadamente, de acuerdo a los estudios pesqueros, desde hace unos cuantos años las poblaciones, por medio de datos de información pesquera, se ha visto que las poblaciones han empezado a disminuir, ya que las capturas han sido menores, por lo que es algo que nos indica de que estamos empezando a sobreexplotar a la cabrilla sardinera. Pues, como usted ya sabe, en estos momentos todo el mundo se está alineando en la investigación de la acuicultura marina. En ningún país se puede decir que haya acuicultura marina de una manera sustentable todavía, ni siquiera aquí, ni siquiera en China, ni siquiera en Japón. Así que todo el mundo, bueno, todos los centros de investigación están trabajando sobre la acuicultura marina. Nosotros no nos podemos quedar atrás y estamos haciendo investigación sobre nuestras especies locales. Porque desafortunadamente los acuicultores no eligen qué especie es la que la gente va a querer consumir, sino la misma gente. Si el organismo no tiene un valor cultural o un valor monetario, la gente, aunque sea un pez fácil de reproducir, la gente no lo va a apreciar de la misma manera. Así de que... Hablaríamos, por ejemplo, el caso de la tilapia, que la producimos por cientos, pero... Pero no todos estamos acostumbrados a comer tilapia, sobre todo las personas de la costa, sí. Es lo más ideal, es por eso que está haciendo toda la investigación, pero una cosa es que la cabrilla es un pez serránido, quiere decir que hay muchos peces similares a ella, bajo la misma familia, por lo que no es el único lugar donde se está haciendo investigación de un pez similar. Hay mucha investigación de otros peces serránidos en otras partes del mundo, por lo que tenemos bastante donde comparar para trabajar con la cabrilla sardinera. Sí, de hecho ya hemos logrado con nuestro primer artículo descubrir una cosa que diferencia a la cabrilla sardinera de otros peces serránidos. Los meros, a la hora de intentar cultivarlos en la acuicultura, tienen un problema, ya que estos no terminan de madurar en cautiverio. Las hembras se alimentan y gastan su energía en producir huevecillos. Desafortunadamente, cuando llega la temporada reproductiva, por el confinamiento o por otros factores sociales que no conocemos, las hembras y los machos son incapaces de interactuar, por lo que no se da el estímulo instintivo para que las hembras desoven. A la hora de observarlo en histología o a la hora de observarlo en lo que viene siendo la biología de la especie, se ve que la hembra es incapaz de producir una hormona en el cerebro. Es incapaz de producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante al final de la maduración. ¿Esto es por las condiciones de cautiverio? Sí, un factor social lleva a un efecto corporal, a un efecto biológico, bioquímico. Para el cultivo de mero se ha intentado inyectar hormona luteinizante de manera artificial, pero desafortunadamente en la cabrilla sardinera no existía la información, o la información aún es muy escueta sobre las cantidades de hormona luteinizante que se debe administrar o los efectos que tiene en la hembra, por lo que nosotros hicimos una observación de los ovocitos en todos sus estados de maduración para ver cómo funcionaba. Lo que pudimos observar es que en la cabrilla sardinera, en su especie, en Micteroperca, parece ser que se diferencia de las demás especies, porque al momento de que el núcleo de los ovocitos está migrando al polo animal, la gota de aceite se está formando, por lo que esto nos puede indicar que la hembra ha respondido adecuadamente a la hormona luteinizante, por lo que esto es un indicador muy útil que salió de nuestro trabajo de tesis.
Pues me da mucho gusto porque van en camino a resolver uno de los grandes problemas que significaría la piscicultura prácticamente de esta especie. Pues sí, realmente es un trabajo de todos, es un trabajo de muchas cabezas.